última hora le dicen sin vergüenza a Cepillín después de que él está pidiendo $100,000 para que el pueblo mexicano pague su operación en el hospital de lujo en Satélite Ciudad de México, mientras presume sus tenis más caros de la historia en 10,000 a 20,000 pesos. Aquí te mostramos cómo el pueblo se defiende y se le va con todo y a la yugular para que él deje de estar pidiendo dinero. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se atreven a pedir? ¿Alguna vez escucharon o vieron a Cepillín hacer algo por la gente que necesita un órgano, una casa que se le haya quemado o simplemente ropa, o ayuda a niños pobres para continuar sus estudios? Pues yo no. Así se le fueron con todo y a la yugular. Y hay, por supuesto, más comentarios de los usuarios en las redes sociales. Que venda los zapatos y pague lo que debe, aunque ya no deben valer tanto y menos usados. Así comentó Estrella del Norte a través de las redes sociales, pues se le van con todo y a la yugular a Cepillín, para que por favor venda sus tenis y pague la cuenta que tiene. Totalmente de acuerdo, no sé cómo no les da vergüenza, anda pidiendo, mendigando dinero, ¿por qué no vende sus tenis? Otro de los comentarios que realmente pusieron a través de las redes sociales: que venda los tenis, qué vergüenza, dice Berta Alicia, después de ver los famosos tenis caros de Cepillín y su hijo, quieren que los venda para que pueda pagar la deuda cara que tiene. Si tiene seguro médico Cepillín, creo que piden donación para después de la cirugía. No quieren deshacerse de sus bienes, que empiecen a vender sus tenis, casas, terrenos, pues quieren donación para no deshacerse de sus bienes. Dijo mi abuela, para eso son los bienes, para remediar los males. Así comentó Verónica Esparza, que venda sus bienes y los tenis que tiene Cepillín para pagar su cuenta de más de $100,000 en el hospital. Que sus hijos huevones se pongan a trabajar, siempre al lado de su padre, porque no quieren trabajar y echaron a perder el trabajo del payasito, que trabajó desde pequeño y dónde está todo el dinero que ganó, y fue bastante, comentó otra de las usuarias a través de las redes, pues el público por fin habla y se le va con todo a Cepillín por mendigar dinero del pueblo. Otros de los usuarios comentaron en las redes: es un desvergonzado el hijo, si su padre le dio tantos lujos, ahora que le dé a su padre en vez de andar pidiendo, es indignante. Aquí están usando los tenis caros que el hijo compró del dinero de Cepillín, pues que los venden para pagar sus deudas y no pidan al pueblo, que estamos sobreviviendo al día, comentaron varios usuarios en las redes, comentaron la verdad, molestos y también defraudados de lo que está sucediendo, pues Cepillín tiene una cuenta en el hospital de más de $100,000 que tiene que pagar. Y Angélica Vale también pidió al pueblo que por favor lo ayuden. Sin embargo, los usuarios y también todos los fans se dieron a la molestia de investigar que Cepillín sí tiene varios tenis caros de 20,000 pesos y una colección que tiene también su hijo, pues le dijeron que por favor la venda y que inclusive que venda también su casa y todo, pues en realidad todos se cuestionaron dónde estaba el dinero que ganó Cepillín durante muchos años, por qué se lo gastó todo, además de que en un año no ha trabajado, ¿a poco se le gastó en un año todo ese dinero? Fue lo que comenta el público, pues siempre tiene que tener sus ahorros, por eso es que no quieren cooperar ni dar nada, porque piensan que Cepillín tiene dinero y no lo necesita. Pues hay personas más pobres, inclusive viejitos, que han trabajado y luchado por sus cosas y no le han pedido nada a nadie. También enfermos de COVID que están vendiendo los bienes. También están haciendo sus negocios vendiendo comida para salir adelante, porque eso no lo hace Cepillín. Otro de los comentarios fue que por qué, si Cepillín no tenía dinero, ¿por qué no se iba al IMSS o a un hospital del seguro? Para que ahí no le cobraran tanto. A fuerzas quería estar en un hospital de lujo para que tuviera todas las comodidades y el pueblo pagara. ¿Qué opinas acerca sobre esto? Suscríbete a tu canal, dale manita arriba y comparte con tus amigos, ya que tenemos más videos para ti. Déjanos tus comentarios para saber lo que opinas sobre el caso de Cepillín, que está conmocionando a todo México. Suscríbete a tu canal, hola, soy La Feli, y presiona la campanita.